cada mañana. En Cadena Dial. Buenos días, el señor Miguel. Sí, soy yo. Buenos días, soy el señor Blas, soy el metre de aquí del parador de... Sí, muy buenos sí, muy días. Buenas. Hola, buenos días. Yo a ustedes no le conozco, pero bueno, les comunico sí. Un poco. Bueno, la boda es justamente este fin de semana, sábado, sí. El sábado. Y sí. Lo que sí es cierto es que el salón este que ustedes me habían dicho es imposible hacerlo. Pero, a ver, eso no lo habéis podido decir, si tenéis compromiso no lo habéis podido decir desde el principio, ¿no? Ya, pero le cuento un poco cuál es la situación. Y buscamos otro sitio rápido. ¿Qué quiere usted que le diga? Yo le traslado esta situación. Y lo que sí le digo claramente es que los 180 y tantos no los voy a poder tener todos en el mismo salón, ¿eh? Sí, pero a ver, si no tengo el salón de arriba, ¿sí? ¿Qué salón tengo? Va a tener usted los dos que hay al lado, pero tengo que repartir a la gente. O sea, y me avisas la misma semana cuando seguramente los compromisos estos de los que tenéis los tenéis ya desde hace unos meses. Yo primeramente te voy a tutear porque ya veo que me estás faltando el respeto. Sí, no, tuteame todo lo que necesites. Me vas a disculpar porque ya soy joven. Vale, pues si eres joven, yo soy un poco más mayor que tú, pero yo te voy a hablar primeramente con educación y con respeto, pero no me toques mucho los porque yo también tengo muy mala hostia, ¿eh? Sí. Vale, entonces, primeramente te voy a decir claramente lo que hay. Hay un problema para situaros. Entonces, si lo quieres bien y si no, se suspende y a tomar por... Pues nada, suspéndelo y a tomar por... No, es que te lo digo porque te estás poniendo muy borde. No, es que me está dejando usted alucinado. Vamos a ver, te voy a explicar un poquito porque se nota que eres un poquito limitado para entender lo que te estoy explicando. Aquí hay unos compromisos, es decir, no todas las bodas van con el mismo caché. Quiere decirse que el cubierto que tú has pagado es un cubierto prácticamente sencillo y normal. ¿Pero qué sencillo y normal? 119 euros sencillo y normal. Sí, eso es una cutrez, vamos. Perdóname, eso es una cutrez para casarse en un parador. Pues entonces, ¿para qué me llama usted a tocarme los No, yo no le estoy llamando para tocarle los Yo le estoy diciendo que hay clases y clases. ¿Me explico? Sí, perfecto. Y lo suyo es barato a lo que vienen ustedes a celebrar aquí. Sí, así... O sea, clase la de ustedes que llama para tocar los el día en la semana de la boda, cuando los compromisos se tienen desde meses antes. Si hubieras venido con dinero, se te hubiera dado el salón grande, pero es que habéis venido con miserias aquí al restaurante. Sí, con miserias. Y ahora no te vas a casar en este restaurante porque no me da la gana a mí. Pues nada, metes el restaurante por el... ¿Sí? Señor... Sí. Buenos días, mire, soy el propietario del parador de... Me ha dicho el señor Blas, el metre que tengo, que ha discutido con usted. Sí. No es que me ha comentado que le ha insultado usted y todo. Perdona, él me ha llamado ya, ya de golpe ya soltándome estas cosas. Como no voy a perder, como no voy a saltar. Vamos a ver, es que se lo comento. Yo es que he estado fuera y me comentaron de que había un problema del banquete. Muchas veces ocurren estas fechas. Sí. Pero el señor Blas es un señor que lo tengo como responsable y es una persona, bueno... Yo contaba al señor Blas no tengo ningún... Pero no sé, pero terminar una conversación como han terminado ustedes mal, no lo veo. No lo he terminado mal, él me ha dicho usted le ha insultado, que voy a comer latas y tal, y digo, pues mira, métese el restaurante por el... Me va a disculpar, le veo a usted muy alterado y le veo a usted con un poco de falta de respeto y de educación. No, es que acabo de llegar a la oficina y tengo que trabajar y no quiero perder el tiempo. No, es que yo tampoco quiero perderlo. Bueno, como propietario del parador de... Sí. Se lo digo ya automáticamente. No se presenten ustedes por aquí, que no les voy a dar la boda pasado mañana. Venga, perfecto. Y otra cosa que le voy a decir. Tenga usted mucho cuidado porque cualquier día de estos le van a dar un bofetón. Vale, perfecto. Y le voy a pasar un momentito, digamos, con la persona de reservas para decirle que lo tiene anulado. Vale, perfecto. Por listo. Gracias. Hola, Miguel. Es una broma y te la has tragado en Señor... Sí. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma de parte de todos tus compañeros del trabajo. Menuda mañanita, me lo habéis dado. Te deseo una feliz boda y que sepas que esta broma va de parte de toda tu gente, que te quiere un montón y que lo vais a pasar estupendamente en el parador de... Muchas gracias. ¿De acuerdo? Adiós. Adiós a todos, adiós a todos. ¡Chao! ¡Venga y el banquete! Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana... En Cadena Dial. Sí. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor Valentín. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo de la Seguridad Social. Soy el inspector Sánchez de Inspección de Sanidad. Muy buenos días. Acabo de hablar con su señora. Pensaba que estaba usted en su domicilio.
Y no. Vamos a ver, me acaban de pasar el parte de incidencia suyo referente a que tiene usted una rotura fibrilar, ¿verdad?, de gemelos, ¿verdad? ¿Qué tal se encuentra usted? Pues me tira mucho de atrás lo que es el gemelo, bueno, que me arde. Ya. Sí, ¿esa rotura de dónde le procede? ¿Que cómo fue? Sí, ¿que cómo fue? ¿Cómo le vino usted esta rotura? Sí, un sprint, se me subió la bola, o sea, el gemelo. Sí. De intentar ahí colocar. Sí. O sea, como hacen más o menos los futbolistas, que tiran la pierna y así. Sí, perfectamente, lo entiendo perfectamente, sí. Y lo dejamos ahí en, o sea, como un dolor bastante agudo. Sí. Y bueno, y parecía que era, pues eso, simplemente eso. Vale. Es que lo que no tengo claro es lo siguiente. Usted tiene, en poco tiempo, a nosotros el Estado ya nos obliga a tener que hacer un seguimiento a todas las personas que se dan de baja. Sí. Yo estuve hace poco allí. Sí. Me llamaron y fui que cayera. No se preocupe. Vamos, bueno, quiero decir que tuve que llevar todos los papeles de la baja esta que tuve este verano. Vale, usted, desde este verano hasta ahora, vamos a hacer un poquito de resumen. Yo tengo un historial aquí de usted donde se ha dado usted de baja referente pues a unos problemas de los tirones y tal, ¿no? Yo tengo aquí en un archivo que me han mandado donde usted, estando con este problema, ha estado usted haciendo unos juegos de pinball. No he estado haciendo juego de pinball, yo ya me di de alta. ¿Entiendes? No, yo estaba de baja, yo estaba de alta, ya. Sí, pero que aunque esté usted de alta, lo que no significa ahora es que usted ahora me viene dándose otra baja porque dice usted que tiene un problema de unas fibras en el gemelo. Entonces, hay algo aquí ya que está empezando usted a tenernos a nosotros pendientes de que tengamos que hacer una investigación. Bueno, pues haga lo que quiera, pero vamos. Yo creo que yo puedo salir estando de alta, puedo ir donde yo quiera y hacer el deporte que yo quiera. No, pero vamos a ver una cosa. Sí, vamos a ver, señor. Usted tiene derecho, por supuesto, de hacer con su vida lo que usted quiera. Lo que usted no tiene derecho es que la Seguridad Social estemos pagándole momentos de bajas de usted porque usted se va a jugar las pelotitas con una pistola que se dispara pintura. Es lo que nosotros no estamos dispuestos a pagar. Bueno, se lo digo. No tiene que parecerle ni bien ni mal. Simplemente es que se sepa. Que sepa usted claramente que nosotros en la Seguridad Social no somos tontos. Me parece muy bien. No, le parece muy bien, no. Y otra cosa que le voy a decir. Cuando él habla a un inspector de sanidad, se habla de usted. Usted también habla de usted a mí. Yo a usted le estoy hablando de usted. Yo le hablo de usted a usted. Sí, se lo digo porque le noto usted un poco... Usted no me conoce, no le hablo de tú. No, es que le noto un poco chulo. No, no chulo ninguna. No, es que se lo noto porque estamos hartos ya de pagar Seguridad Social a gente que es vaga. Bueno, vale. Yo no le digo solo que es usted, o sea que... No, dígamelo. No se atreve usted a un inspector. No, te va a discutir. No, pero perdóneme. Atrévase usted a un inspector de sanidad, que sabe usted perfectamente, que sabe usted que le he pillado usted dándose de baja, haciendo jueguecito como los niños. Sí, vale, perfecto. Pues dígame usted si tenemos razón o tenemos razón. Lo que pasa es que usted está ahora acojonado, porque sabe usted... No. No estoy acojonado porque yo tengo mis justificantes y todo en regla. Sí, pero, o sea, sabe usted perfectamente que como inspector de sanidad le he pillado, que está usted de baja por hacer usted el tontito. A pillarme. Yo lo único que le digo es que le voy a abrir un expediente que se le va a quitar, vale, se ahora, le va a quitar la tontería de jugar con las pistolitas y con las pelotas. Venga. ¿De acuerdo? Vale. De acuerdo, muy de acuerdo. Le paso un momentito esta mañana con el gabinete, digamos, de información. Que te estamos gastando una broma de parte de tu cuñado con todo el cariño del mundo. Que no me molesta. Un abrazo muy grande a los dos. Venga, hasta luego. Chao. Deja las pelotitas ahí, venga. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Dial. Muy buenos días. Quisiéramos hablar con el señor don Flugencio... Sí, ese soy yo. Muy buenos días. Le llamo del Departamento de Atención al Cliente del Servicio de Televisión. Sí. Pues muy buenos días. Mi nombre es Sergio Sánchez, soy del Departamento de Atención al Cliente y tengo aquí unas reclamaciones hechas por ustedes referente a un problema de quererse dar de baja. Sí. Bien, pues si nos puede explicar cuál es el problema por el cual usted no quiere continuar con nosotros. Digo, la verdad es que es muy sencillo, pues, porque ahora mismo en una empresa trabajando en la cual se me cierra y la verdad es que tengo que hacer, aunque no quiero, pues reducir gastos por todo tipo. Entonces, pues este es uno de los caprichos que tengo y es de los que voy a quitar.
Bueno, yo le comento un poco la situación porque yo tengo aquí las llamadas que ustedes se han realizado a las operadoras y, por supuesto, bueno, pues usted está en su derecho de poderse quitar de nosotros y anular el contrato, pero claro, todo esto lleva una burocracia correcta dentro de lo que es la formación de la empresa y, por supuesto, darse de baja no se puede dar de baja así como así. Tendrá que justificarnos usted con un escrito el porqué. Y, por supuesto, sobre todo esto viene indicado porque ustedes han dado una orden directamente al banco de ya no pagar el recibo, y eso no se puede hacer. Pero vamos a ver. Yo estoy llamando a ustedes para darme de baja, y no veo manera de hablar con vosotros, porque yo no puedo hablar con vosotros. Yo tengo que seguir pagando una cuota. Me sigo esperando a que ustedes me puedan atender y que pase el tiempo y yo pagar. Vamos, entiéndalo. Le voy a decir una cosa, no me importa que se marche usted de este canal, porque le voy a ser muy sincero. No, yo le voy a hablar no solamente como digamos responsable de este departamento de atención al cliente, sino le voy a hablar ya como persona y como digamos como cliente que yo soy de otros servicios. A mí la forma que ha tenido usted o en su familia de actuar, de ir al banco a dar una orden, me parece una actitud de cobardes, de gente que no tiene educación. Bueno, gente de que no puede pagar. Oye, mira, si le estás pasando la educación, dime lo que tengo que hacer para darme de baja, porque ya me estás tocando los La baja tendrá usted que mandarme un escrito que yo soy el que tiene que autorizar automáticamente a que usted se le quite la baja de esto. Pero le voy a decir otra cosa. Yo no sé si le estaré tocando los pero ustedes son de los que lo tocan bastante a diario llamando por teléfono, sí. ¿Ah, sí? Sí. Usted y como tantos muchos como usted, que encima luego se marche usted al banco a darse de baja. A mí me parece de cobardes, perdóneme. Sí. Más cosas no, simplemente es que me mande usted un escrito a la dirección donde usted ya sabe, yo tendré que recibir ese tipo de solicitud de baja y se dará usted de baja cuando a mí me dé la gana, porque soy el que manda aquí y le seguiré cobrando todo lo posible. Sí, eso porque se lo digo porque va usted también un poco de maleducado y de chulo. No, de maleducado no, soy como tengo que ser y punto. No, usted es un chulo y punto. Un chulo. La cara. Perdóneme un segundito, ¿cómo es usted tan hipócrita que está hablando con usted? Sí, cuélgueme. Llamo otra vez. Sí. Cariño, ¿qué pasa? Que estoy llamando y no me lo coge. Pues que me tiene enganchado que no me deja llamándome. Porque se han ofendido porque hemos dado en el banco la orden de que no se puede recibir. Bueno, pues como que tiene que firmar la baja. Si le estoy escuchando, qué valiente que es usted delante de su mujer. Se lo quise, no hay mujer, ni más ni menos. Pero qué valiente que es usted con la mujer. Dígale usted a su mujer que se ha acojonado, dígaselo. No, le estoy contando lo que le he dicho a usted. No. Usted me ha dicho que si te pillara adelante. Dígamelo ahora, venga. Hostia, qué hijo de ¿quién eres? Me la habéis pegado, pero de ¡Lucrecio! ¿Quién eres? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te está gastando tu mujer una broma. Hostia, vaya tela, qué soy. Aurora, prepárale un guisito especial hoy, ¿vale? Sí. Venga, un abrazo muy grande a los dos, a la unión. Sí. Hasta luego, a la unión. Adiós. Cartagena. Con Javier Cárdenas.